Hace tiempo que no ponemos nada en YouTube. La verdad es que lo que va del año 2019 no deberíamos tener queja. No hubo mucho tiempo para YouTube porque estuvimos muy ocupados con la casa y se hicieron un montón de cosas durante el año. Se completó la limpieza de la finca. Bueno, solo fue un mes al terminar de hacerlo. Algo que una máquina habría hecho en 2 días, a nosotros nos lleva un mes. Y también se tienen muchas cosas que mejoraron nuestra calidad de vida dentro de la obra. Como completar el baño, que es el último que pusimos, estábamos empezando a trabajar en ello, creo. Y un invernadero, los paneles solares. Ahora tenemos algo más parecido a una vida normal en cuanto a electricidad. Pero el otoño está siendo bastante, bastante duro. Empezó con lluvias muy fuertes y bueno, os voy a enseñar cómo está la parte de detrás de la casa, porque lo que pasó fue bastante, bastante inesperado. Hay una parte del sur de la casa, el almacén sur, que ya identificamos ese sitio como problemático en su momento y no estaba bien. Pero ahora aquí había un hueco. Aquí había un hueco pues como de, no sé, 80-90 centímetros. Y la escollera pues cedió por el peso. Este es un tema. Y en el lado de allá, no sé, por otro lado. Pues en el muro de la parte sur de la casa, que está pegado al terreno, ese es el muro que teníamos pensado demoler. Tenía una especie de barriga, había un extraplomo y no me gustaba mucho, con lo cual la idea era esta próxima primavera del 2020, demolerlo. Arreglar esa sección de la casa e ir moviéndonos de los extremos de la casa hacia el centro de la casa haciendo la reforma. Pero la geología de la zona tiene otros planes para nosotros. Así que con estas lluvias fuertes que hubo últimamente, como pudisteis ver, la escollera cedió en este lado y también lo hizo en este lado de aquí. Así que ahora el muro que teníamos pensado demoler ordenadamente en primavera está en el suelo. Es un tema problemático. Así que ahora voy a trabajar en desmontar esto y escombrar esto como pueda para asegurar esta zona, para que no esté peligrosa y para que evitar que siga habiendo daños dentro de la casa. Fijaros, aquí está la esquina de la escollera. La verdad es que es mucho más profunda, mucho mejor de lo que yo esperaba. Aquí hay muchísima más piedra de la que yo suponía. Creo que voy a intentar abrirme paso por aquí, despejar este hueco, colocar la piedra a lo largo de esta zona y a ver los daños en aquella esquina. Es la más preocupante, esa esquina de la casa. Tengo por un rato.
¿Y tú qué opinas? Deja un comentario con tus ideas. ¿Te ha gustado este vídeo? Suscríbete al canal para recibir notificaciones. No olvides hacer clic en la campana. Si quieres ver más vídeos como este, los encontrarás en la lista de reproducción de la rehabilitación de la casa. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si quieres conocer a los gatetes, sígueme en Instagram.